Alberto, Roberto. Roberto. ¿No dices Alberto? No me digas que vas a entrar. Bonita representación de la isla de la Graciosa, de la maíz de la bandera que nos hacía la parranda Los Toledos. Ese aplauso para la Graciosa. Damos paso a la representación del municipio de Santa Lucía. Los chiquillos que vienen a desear desde el municipio de Santa Lucía de Tirajana son Irene Albelo y Javier Rodríguez. Muchas gracias.
Hostia, un viaje. Santa Lucía se asoma a la plaza de Lorenzo para hacer que se condense en ella todo su aroma. Santa Lucía se toma en serio el largo camino que hace el pueblo peregrino hacia esta mágica plaza en la que su fe se abraza a nuestra Virgen del Pino. Vestido de romería, llega Terol en el día. Que nuestra isla es un sueño, del más grande al más pequeño, vamos con paso seguro. Y nos trajo con apuro al mágico encuentro este, ese viento del sur que mueve nuestro futuro. La carreta que este año representa al municipio de Santa Lucía ha sido diseñada por Donay Luis y personal de la Concejalía de Identidad del Ayuntamiento. Su título es Homenaje a la Tunera. En ella se aprecia un hombre barriendo tubos y recolectando cotillas. Esta parte está estrictamente relacionada con la alimentación canaria y la industria, ya que de ella se ha extraído la cotillilla para conseguir tintes naturales y sus preciados crudos, tanto frescos como pasados, muy presentes en las mesas de verano en las casas canarias. El grupo que acompaña a la carreta de Santa Lucía es la Parranda de Santa Lucía, que interpreta la isla titulada Terol y mis hijas canarias. No lo saben de quién es la tierra. La ¡Dame, vamos ya, venga! Thank you.
Pedimos la representación.